El envío de propaganda a domicilio se realiza gracias a que a los partidos políticos se les entrega una copia del censo electoral. Si se repitiera el mismo envío de cartas que en elecciones anteriores, este año podríamos recibir hasta 17 cartas electorales por hogar. ¿Puedes impedir que te llegue este envío de propaganda electoral a tu casa? La respuesta es sí. Lo único que tienes que hacer es darte de baja en esa copia del censo electoral que se le entrega a los partidos, y para ello lo puedes hacer desde casa. Hay que seguir estos sencillos pasos. En la página web de la sede electrónica del Instituto Nacional de Estadística, el INE, hay un apartado en la parte derecha que se llama Exclusión-Inclusión de las copias del censo electoral que se entrega a los representantes de los partidos políticos. Tienes que clicar ahí. Y después, el siguiente paso es acceder con tu certificado electrónico a un formulario para que se te excluya definitivamente de esa copia del censo electoral. Este trámite, si no consigues hacerlo por internet, también lo puedes hacer presencialmente, en ayuntamientos, en oficinas consulares o en delegaciones provinciales de las oficinas del censo electoral.